Hola, mi nombre es Blanca Mercado y estoy contigo para compartir un tema que me parece interesante. Los contratos secretos. Tal vez no lo habías pensado, pero dentro de ti lo sabías. Todos tenemos un contrato. Un contrato tiene cláusulas. A lo mejor no las recuerdas, pero en ese contrato aceptamos a la vida tal y como es. La vida está llena de alegrías, pero también de tristezas, bienvenidas, despedidas, acuerdos, desacuerdos. Y bueno, no siempre las cosas van a resultar como tú y yo deseamos. En la vida venimos a encontrar el amor. Podemos sentirnos acompañados, traicionados y dolidos en el camino. El amor implica todo lo que te imagines, menos la dependencia emocional. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de adicciones, de obsesiones y de miedo. Y todo eso lo confundimos tratando de encontrar un compañero, tratando de evitar la soledad. Y entonces tú y yo tenemos que pagar un precio. En la vida también hay dolor. Pero ¿sabes una cosa? Podemos aprovecharlo. Podemos verlo como una experiencia, como una oportunidad, como la señal que nos dice que no era por ahí, que hay que cambiar de rumbo. Pero bueno, volvamos a las reglas de la vida. Sí, la vida tiene reglas. Y si tú y yo le ponemos atención, sabremos cómo vivir y todo será a nuestro favor y tendremos esa guía clara para alcanzar lo que tanto estamos buscando. Vivir es tan fácil o tan complicado como quieras hacerlo. Pero no esperes que todo salga como tú quieres. Se trata de aceptar que el universo infinito tiene muchas respuestas para ti claras, retos, preguntas, y también te permite que elijas y que lo hagas fácilmente, que tomes las decisiones más adecuadas. Así que dejemos de pelear con la vida. Hagámonos responsables de nuestras elecciones. Seamos conscientes o inconscientes, nosotros elegimos. Así que, ¿por qué no empezamos a vivir? ¿Por qué no empezamos a observar la vida como esa oportunidad que tenemos de aprender? ¿Por qué no simplemente nos damos cuenta de las herramientas que nos enseña, de las elecciones, del pensamiento, de la responsabilidad que tenemos con nuestros errores? Recuerda, hasta que el alumno esté listo, el maestro aparece. Así que no pidas que la vida sea fácil. Aplica lo que has aprendido. Siéntete orgullosa de lo que has aprendido, de las lecciones que has acumulado, con esos obstáculos y esas facilidades que se nos presentan en el día a día. No dejo de sentirme orgullosa de vivir la vida. Algunas veces me preguntan si siempre para mí vivir es fácil. Tal vez te cuento mi secreto. Busco hacérmela fácil. Busco encontrar oportunidades donde otros ven simplemente dolor y castigo. Veamos un poco más profundo. ¿En cuál área de tu vida sientes que te hace falta más recurso? ¿En el área familiar? ¿En el área laboral? ¿En el área emocional? ¿En el trabajo? ¿En la pareja? ¿En la relación contigo misma? ¿Qué recursos te hacen falta? ¿Qué le pides a la vida?
para que puedas aprender de estas lecciones que se te están presentando. Pero bueno, sigamos, porque definitivamente vivir, de eso se trata. Tenemos que llegar a esa reflexión en la que veamos que yo estoy bien, pero también tú estás bien. Tenemos que llegar al momento en el que no me enoje porque tomé una mala decisión y entonces haga un capricho preguntándome por qué me hizo daño el otro y me olvide de preguntarme por qué lo elegí, por qué dije sí. Y después me perdone, me aligere la carga y descubra que es una lección que tenía que aprender. Vamos, no olvides lo que has aprendido, porque eso ha formado tu identidad personal. Date permiso de continuar sin preocupaciones, de no ser tan exigente contigo. Mantén tu propósito claro en tu mente. Y la lección que vayas aprendiendo, pues asimílala con amor y respeto. Eres una persona que padece la vida. Eres una persona que no puede darse cuenta de que eres alguien responsable. Te vas dando cuenta, a lo mejor poco a poco, que tus problemas vienen de decir sí cuando quieres decir no y decir no cuando tenías muchas ganas de decir sí. Vamos, hagamos un ejercicio muy sencillo. Quiero que en una hoja tomes nota de tus relaciones de pareja. Todas, desde la secundaria, todas las relaciones de pareja que has tenido. Y después de anotarla brevemente, quiero que te des cuenta si has amado o te has portado adictivamente. Hay una línea muy delgada, ¿eh? Si has cuidado tu esencia, si te has cuidado a ti mismo, estamos hablando de amor, aún cuando este haya llegado a su fin. Pero si te has apegado al otro, si te has vuelto la sombra del otro, entonces estamos hablando de una adicción. Revisa esa historia. Te va a ayudar para darte cuenta que poco a poco, te guste o no, te ha permitido ser lo mejor de lo que puedes ser. Ya sé que somos a veces muy destructivos y muy críticos, y que a lo mejor en las relaciones que nos han costado más trabajo, solamente vamos a encontrar sufrimiento, confrontación y angustia. Y no es cierto, claro que no. Recuerda, la vida es nuestra maestra. Si te das cuenta que te has relacionado disfuncionalmente, hazte un favor inmediatamente. Dile adiós a la víctima. Sí, ya sé que hay experiencias en las que has sufrido mucho. No importa. Dile adiós a la víctima y reflexiona. Esa relación, esa forma en que viviste esa relación, era justo lo que necesitabas. Cuando te des cuenta de esa tendencia que hemos tenido a convertirnos en víctima, comenzarás a aceptar las cosas. ¡Ay, qué rico! Tal y como son. Y podrás decirle a la vida, gracias. Gracias por ese increíble, increíble aprendizaje. La única manera de no repetir la historia es dejar de culpar a los demás, aprender de lo vivido, ser lo suficientemente responsable para saber que siempre hay una consecuencia de nuestros actos. Pero ¿sabes qué? Hay que tener muy claro que es consecuencia, no castigo, lo que estamos aprendiendo. Caray. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo no somos perfectas. ¿Por qué no nos queremos simplemente como somos? ¿Por qué no nos damos cuenta que esas relaciones destructivas que hemos acumulado, pues son parte de nuestro aprendizaje?
y hemos salido de ahí. O si estamos ahí, podemos salir cuando queramos. La respuesta en la vida es muy sencilla. Deja de sentirte víctima. Si algo no te gusta, recuerda que el único que puede cambiarlo eres tú. Pero me parece que algunas veces nos encanta el drama. Sí, pareciera un escenario. Sí, la vida se convierte en un escenario. Y entonces, nosotros los actores, nos encanta sentir miedo. Nos encanta conectarnos con el personaje que todo lo ve terrible, que nos asusta, que nos impide llegar a la aceptación total que te da como regalo el quererte a ti tal y como eres, con todas esas cosas que admiras, pero también con todas esas cosas que escondes. Entonces, estás listo para soltar, para aceptar, para quererte, para darte cuenta que si estás satisfecho con la vida, serás capaz de mover montañas. Ya no te resistas y comparte este mensaje con otra persona. Te invito a que reconozcas el daño que te has hecho, pero también reconoce el daño que le has hecho a otras personas, porque en lugar de amar, has tenido mucho miedo. Haz tu inventario personal. Valórate a ti mismo. Valórate a ti misma. Y no sufras la vida. Mi nombre es Blanca Mercado. Y te espero en muchas más de estas cápsulas. Hasta la próxima.